We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Expo Aniversario, el encanto de crear, se denomina la exposición con que la Casa Azul del Arte dará inicio a su programa de celebraciones del 19 aniversario. Esta muestra reúne trabajos realizados por niños, jóvenes y adultos del área de artes visuales durante el año 2013. La inauguración es el día martes 1 de julio a las 19 horas en la Casa Azul del Arte, Avenida Colón, 1027. La entrada es liberada. Patagonia en acrílicos. Una selección de pinturas en acrílico componen la muestra Patagonia Fragmentada de la artista magallánica Georgina Núñez. Se trata de obras de carácter figurativo que representan una mirada de la región. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 29 de junio en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams. La entrada es liberada. Muestra de cine latinoamericano. Entre el 21 y 29 de julio se desarrollará en Punta Arenas la muestra de cine Polo Sur Latinoamericano 2014. Este ciclo de exhibiciones se llevará a cabo en el Salón de la Secretaría Ministerial de Obras Públicas, ubicada en Croacia 722. La programación puedes verla en www.polosurlatinoamericano.com. El concurso Maestro Artesanos 2014, cuya convocatoria se encuentra abierta, reconoce a cultores que por su valor cultural y trayectoria constituyen parte de la identidad y patrimonio cultural del país. Bases disponibles en www.cultura.gov.cl. Magallánica expone en Río Gallegos. Derroteros se llama el trabajo de la escultora Paola Besani, que exhibe en Río Gallegos, Argentina. Esta propuesta creativa tiene obras construidas en metal, madera y resina. La exposición tiene como tema central el viaje. Esta exhibición se encuentra abierta hasta el 29 de junio en la Sala de Funda Cruz, Río Gallegos, Argentina. Concurso de videos. Fomentar y estimular la producción audiovisual entre niños y jóvenes tiene como objetivo el concurso Mi Barrio, organizado por Nova Sur. El certamen considera las categorías personajes, historias y familia en el barrio. Bases e informaciones en www.novasur.cl. Vestigios de la Patagonia. 20 obras componen la exposición Fósiles de la Patagonia, estudios de forma y color. Este trabajo fue realizado por 18 vecinos de la población 21 de mayo y los artistas Georgina Núñez y Mauricio Valencia. Esta exposición, de acceso gratuito, se encuentra abierta hasta el 30 de junio a partir de las 10:30 horas en el Museo Regional Magallanes 949 en Punta Arenas.